Hola a todos, ¿qué tal están? Bienvenidos a mis vídeos. Gracias por estar aquí. Les enseño una zapatilla, un calzado para verano-primavera con un calado que ya hice un tutorial y les muestro aquí. Y este esquema y esta muestra la he adaptado aquí al borde y a la parte delantera. Es una talla equivalente más o menos a un 39. Tiene una base de 6 puntos bajos, 12, 18, 24, 30. Y a los 30 dejé de crecer. Luego hemos hecho estas vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 vueltas hasta llegar al talón. Y luego he ido cogiendo eh, este punto, que tengo un tutorial con este calado, y lo he adaptado. Queda muy bonito. Y luego aquí la terminación, en vez de coserla, le he hecho unas cadenetas de punto deslizado. Al igual que saben ustedes que se cierran muchos, se cierra y se unen muchos cuadrados de gran He aplicado este sistema en la parte del talón. El número este es equivalente, como comentaba, un 30. Y, 9 más o menos un 38, como saben, yo ya comenté una vez que tenía un uno hecho de lana que le tengo aquí, me sirve de guía y me sirve de orientación a la hora de hacerlo. También les aconsejo: eh, es lo que también hago yo, tengo una plantilla de goma Eva. Y las tengo marcadas por números. Aquí tengo los más grandes. Aquí tengo un 40 y lo tengo marcado por la parte por la otra cara con los centímetros. Aquí lo he marcado por centímetro. Como verán, llegamos al 25 desde el centímetro 1. Aquí lo podemos ir adaptando y midiendo de esta manera para orientarnos si es para nosotros o es para un encargo, un amigo, un familiar, etc. Es una manera también de tener la plantilla para, como comento, orientarnos independientemente de tener una en crochet tener una de la planta baja de, del pie eh, ya les iré mostrando y enseñando eh, tutoriales esquemas y como aquí lo explico más o menos todos conocemos eh, el sistema de anillo mágico, las cadenetas y los aumentos y quería pues que viesen cómo ha quedado esta zapatilla para casa. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por estar ahí. Un saludo para todos. Gracias, chao.